Pericocinera, pericocinero, buenos días de nuevo. Estamos con el veranillo de San Miguel. No obstante, hoy, precisamente, la fecha de grabación de este vídeo es San Miguel. Pues nada, bienvenido de nuevo al canal. Vamos a ver, hoy tenemos plato contundente. Un plato único para comerlo, y además de casquería. De casquería, no todo el mundo le gusta la casquería, pero la verdad es que unos callos ricos, ricos, con manitas y con orejas, es un plato que la verdad que gusta muchísimo a quien le guste, lógicamente. Yo entiendo que a todo el mundo no le gusta este plato, pero lo vamos a hacer. Vamos a hacer esos callitos con garbanzos, con oreja, con manita, y venga por ello. Venga, veniros conmigo. Bueno, tenemos nuestros callos que vienen muy limpitos. Vienen perfectamente limpios, pero a pesar de eso le vamos a dar un buen lavadito. Los ponemos en la olla junto con la oreja que tenemos ya troceada y la manita de cerdo hecha en cuatro trozos. Le ponemos agua y le ponemos un buen chorrito de vinagre. Lavamos bien y lo vamos a dejar unos 15 minutos para que suelten las impurezas. Bien lavadito. Después volveremos a lavar. Han pasado otros 15 minutos. Vamos a quitarle el agua con vinagre y vamos a pegarle otro lavadito a nuestros callos. Agüita, removemos bien y lavamos que se queden limpitos y perfectos. Después los herviremos unos minutos y soltarán bastantes más impurezas. Entonces los espumaremos. ¿Eh? Quedan perfectos, ya venían limpitos, pero así mejor. Estos callos son una maravilla, vienen ya, gloria bendita. Antes había que comprar los menudos, rasparlos, limpiarlos, pero hoy no, hoy vienen ya estupendamente. No obstante, no debemos olvidar que es el estómago de la vaca y un limpioncito no le vienen mal. Le ponemos agua limpita y al fuego. Mientras tanto, en esta bolsita de nylon vamos a meterle un tomatito. Lo vamos a rajar alrededor para que vaya soltando lo que tiene dentro. Una cebolleta, la cabeza de una cebolleta. Una cebolla, da igual. Igual, la partimos por la mitad, le quitamos la capa de fuera, aunque casi no hace falta porque está tiernísima. Y para adentro. Después la trituraremos, por eso la meto aquí en esta bolsita de nylon, porque después va a ser mucho más fácil sacarla. Y le voy a echar opcional, un chile verde, porque este año he tenido chiles verdes en el huerto. Me gusta un toquecito de picante y se lo voy a dar, pero opcional, porque hay gente que no le gusta el picante, pues nada, no se le echa. Y cerramos nuestra bolsita, preparada para incorporarla después. Hemos troceado nuestro chorizo. Hemos picado nuestro jamón y la morcilla la tenemos entera, porque si la troceamos se va a deshacer, la echaremos a última hora. Nuestro garbanzo, que lo tenemos en remojo del día anterior y ya cocido, me gusta cocerlo antes, lo incorporaremos a última hora. Le damos un lavadito
y lo incorporaremos a última hora junto con la morcilla y el jamón. 8 o 10 dientes de ajo, picadito. Vamos a hacer nuestro refrito. Aceite de oliva virgen extra, incorporamos nuestro ajo picado. Vamos a dorarlo un poquito. Tenemos nuestro ajo doradito y le añadimos una cucharadita de pimentón. Una vueltecita. Y apartamos rápidamente del fuego. Están nuestros callos empezando a hervir. Es el momento de quitarle toda esta espuma, que no son otra cosa que las poquitas impurezas que le hayan quedado. Con paciencia le sacamos toda esta espuma. Pues nada, incorporamos a la olla el refrito de ajitos con pimentón. Apagamos el fuego. Añadimos el chorizo y la muñequita que tenemos hecha con el tomate y la cebolla. Tapamos la olla y le vamos a dar 35 minutos. Después incorporaremos el jamoncito, los garbanzos y la morcilla y le daremos otros 5 minutos más. Han pasado 35 minutos. Quitamos el fuego y le quitamos la pesa. Dejamos que suelte el vapor y después abriremos. No abráis antes de que suelte el vapor. También podemos ponerla debajo del chorro de agua fría, pero vamos a dejar que suelte el vapor mejor. Vamos a coger el tomate al vaso de la batidora, la cebolla al vaso de la batidora y el chile verde al vaso de la batidora. El chile verde os recuerdo que es opcional. Os gusta el picantito, se lo echáis, o sin una guindillita o lo que sea. Si no os gusta, no le pongáis nada de picante. Y también le pondremos un cacito de caldo de la cocción de nuestros callos. Y el caldito que nos ha sobrado aquí. Aquí no se desperdicia nada. Trituramos. E incorporamos al guiso. Este es el momento de ponerle la sal, antes no. Después rectificaremos. También nuestro jamoncito. Hay que tener en cuenta que el jamón necesita muy poco tiempo. La morcilla. Y los garbanzos, que como he dicho, tenía cocidos y solo necesitan unos 10 minutos, 7, 8 minutos, 5, no, entre 5 y 10 minutos. Es el tiempo que lo vamos a dejar. Antes rectificaremos de sal. Pericocinera, pericocinero, terminado. Vamos a servirnos unos callos con garbanzos, que esto es una verdadera maravilla. Muchos garbanzos están saliendo. Vamos a pillar unos callitos por abajo y una manita, por supuesto. Estupendo. Madre mía, cómo huele esto. Qué maravilla.
Ahora vamos a hacer una cosa, vamos a sacar la morcilla. Porque el chorizo sí nos ha caído un poquito. Vamos a cortar un par de rodajitas. Morcilla podéis ponerle la que queráis. Yo le he puesto de Burgos porque me encanta, pero podéis poner una morcilla de cebolla, la que queréis, la que mejor os venga. Pero no se la pongáis desde el principio porque si no se va a romper. Ahí tenéis. Y una ramita de menta. Hay que ponerle su adornito, que no falte. ¡Qué maravilla, perdicocineras, perdicocineros! Esto es un plato contundente, plato único. Ni primer plato, ni segundo plato, ni nada. Plato único para hincharse de callo, garbanzo, chorizo, morcilla, manita, oreja, todo lo que conlleva. Aquí me tenéis la semana que viene otra vez. Tengo la cosa complicada porque tengo el concurso de los pájaros, de los canarios. Pero voy a intentar que no pase lo que el año pasado. Vamos a intentar que no faltemos ninguna semana. Que os aproveche y por supuesto suscribiros, darle a me gusta, compartirlo con vuestras amistades y por supuesto espero vuestros comentarios. Nos vemos la próxima semana. Entonces...